Terminamos con información internacional. Nos vamos hasta Nueva York, que se encuentra en estado de emergencia por las fuertes lluvias que han provocado inundaciones y que han obligado a cerrar calles, estaciones de metro e incluso ha habido retrasos y cancelaciones de vuelos producto de la tormenta. El agua corría sin parar en el metro y en las calles de toda Nueva York. La ciudad que nunca duerme amaneció prácticamente bajo el agua tras las intensas lluvias que obligaron a declarar estado de emergencia en toda la ciudad de Nueva York, Long Island y el Valle de Hudson. Oh my God. En Brooklyn, varias líneas de metro tuvieron que cerrar a causa de las inundaciones. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de una amenaza considerable de daños por inundaciones repentinas en toda la ciudad. En esta casa, ya sabes, había invertido mucho dinero y el agua sigue saliendo del suelo porque no hay sistema de drenaje en este lugar. Por lo tanto, toda el agua de lluvia no puede drenar desde esta área. Entonces, está entrando a nuestra casa. Más de 8 millones de personas estaban bajo aviso de inundaciones repentinas. Varios conductores quedaron varados en medio de las carreteras como consecuencia de la gran cantidad de agua que cayó en pocas horas. Algunos caminos fueron cerrados. Los bomberos locales ya han rescatado a personas en diferentes puntos del pueblo. La alerta pide a los ciudadanos que eviten cualquier desplazamiento no indispensable y que se refugien en zonas altas, desalojando, si es el caso, sótanos susceptibles de inundarse. Estas han sido catalogadas como lluvias de una intensidad inusual. Quiero decirles a todos los neoyorquinos que este es un momento de mayor alerta y extrema precaución. Si estás en casa, quédate en casa. Si estás en el trabajo, la escuela, refúgiese en un lugar por ahora. Alguno de nuestros metros está inundados y es extremadamente difícil moverse por la ciudad. El aeropuerto internacional de La Guardia, recientemente remodelado, ha cerrado una de sus terminales por las adversas condiciones meteorológicas, mientras que en el aeropuerto JFK hubo algunas interrupciones en salidas y llegadas de los vuelos. Se espera que las lluvias torrenciales continúen a lo largo del día, como mínimo hasta primeras horas del sábado. El presidente de Brasil, Lula da Silva, se sometió con éxito a una cirugía a la cadera en un procedimiento que se realizó en el Hospital Sirio-Libanés en Brasilia y que consistió en instalar una prótesis híbrida con una parte fijada con cemento óseo y otra encajada directamente en el hueso. La operación bajo anestesia general buscaba corregir problemas en la cabeza del fémur provocado por la artrosis y que le habían causado dolores permanentes desde hace por lo menos un año. Se prevé que permanezca ingresado hasta el martes y en ningún momento cederá el cargo a su vicepresidente. Lo que se espera es que Lula retome sus viajes internacionales a fines de noviembre con motivo de la conferencia de la ONU sobre el clima, la COP28, que se va a realizar en Dubái. Menos 59 personas murieron en un ataque suicida en una mezquita en Pakistán. El hecho se produjo en la provincia de Baluchistán, donde unas 500 personas se habían reunido en una procesión para celebrar el natalicio del profeta Mahoma. Hasta ahora, ningún grupo se ha adjudicado la autoría de la explosión, que se dio en medio de un incremento de los ataques de grupos militares en el oeste de Pakistán. Se trata además del segundo ataque explosivo que afecta a esa zona del país durante septiembre. Después de 71 días, el soldado estadounidense de 23 años, Travis King, regresó a su país, deportado desde Corea del Norte. Recordemos que lo habían expulsado por haber cruzado de manera irregular y en circunstancias todavía sin aclarar la línea de demarcación militar, la frontera desmilitarizada entre las dos Coreas el pasado 18 de julio. Con la mediación de Suecia, el régimen norcoreano lo envió de regreso a su país. Durante las negociaciones, Travis King habría confesado, según la versión que entregaron desde el régimen norcoreano, que su actuar estuvo motivado por los resentimientos que tendría contra lo que denominaron el maltrato inhumano y la discriminación racial dentro del ejército de Estados Unidos. Reino Unido, hay indignación por la tala de este árbol emblemático, que es conocido como el árbol de Robin Hood.
Se trata de un arce sicómoro que había crecido durante unos 300 años junto al muro de Adriano, que fue levantado por los romanos en el norte de Inglaterra. Y su nombre se debe a que se hizo famoso al aparecer en 1991 en la película protagonizada por Kevin Costner, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, y se convirtió en uno de los más fotografiados del país. Las autoridades indicaron que este árbol fue talado deliberadamente en un acto de vandalismo y ya hay una persona detenida, que se trata de un adolescente de 16 años que sería el principal sospechoso de estar detrás de este hecho.